Bueno, sí, este jueves 12 de mayo a las 10 de la mañana en Médanos vamos a hacer nuestro acto académico por los 30 años de esta institución. Así que bueno, esperando, invitando a mucha gente, compañeras de trabajo, instituciones que han trabajado acá en la escuela, exalumnos y bueno, principalmente la familia y la comunidad actual que está en nuestra escuela. La escuela arrancó con 6 alumnos, 5 que eran acá de Pico y uno que era de una localidad. Y hoy por hoy tenemos 50 alumnos, decimos alumnos y en eso estaban incluidos los niños desde 0 años de edad hasta los 18 y más, porque en este año ingresamos la atención para personas jóvenes y adultos con discapacidad para lograr su mejor accesibilidad en su medio. Así que bueno, ha variado muchísimo la matrícula, la forma de trabajar, también se ha cambiado de espacio físico donde se ha trabajado y bueno, ya desde hace un par de años, casi 12 años, que la escuela está funcionando acá en la calle 30 bis entre las vías y la 21. Nosotros con los centros de estimulación y aprendizaje temprano, que son los CEIAT, estamos haciendo nuestra participación acompañando a esos docentes, en ese caso son las maestras estimuladoras, asesorándolos, dándoles pautas de accesibilidad para que se trabajen cuestiones específicas de los 0 a los 4 años, porque es el grupo, es el lugar indicado donde los chicos con alguna discapacidad o no, o que estén en estimulación temprana, requieran de nuestro apoyo. Después se coordinan acciones entre esa institución y la nuestra para continuar en lo que sería su escolaridad. En la primaria, cuando los chicos están integrados, haciéndole el acompañamiento con un maestro integrador dentro de la misma escuela y brindándole apoyos en contraturno de áreas que son específicas para las personas con discapacidad. Por ejemplo, orientación y movilidad, actividad de la vida diaria, técnicas y recursos trifilológicos, es decir, usar elementos, es decir, donde uno los apuntala, vamos a por así decirlo, a ellos para que su escolaridad sea lo más exitosa posible, ¿sí? Que pueda tener las mismas condiciones que el resto de las personas. Y bueno, actualmente contamos también con chicos que están terminando alguna escolaridad secundaria que por algún motivo no han podido concluirla de forma normal. Y bueno, y ahora también con este gran desafío que es a partir de este año, la atención de jóvenes y adultos para dar respuesta a estas personas que de un día para el otro tienen una problemática visual severa. El jueves 12, a partir de las 10 de la mañana, esperamos a todos en Médanos para bueno, hacer nuestro acto académico.